Ok amigos, bueno pues miren, aquí les voy a compartir cómo encontrar el problema de por qué se descarga el aire acondicionado, ok. Ahorita en estos tiempos que está haciendo bastante calor, ¿verdad? Pues quisiéramos traer nuestro aire acondicionado funcionando al 100, ¿verdad? Miren, como podemos ver, te tengo el carro apagado, aquí tengo este, pues no es algo que tú digas, profesional, ¿verdad? Tengo los medidores allá adentro, pero se me facilita más con este, ¿verdad? Es más fácil. Ahorita, como podemos ver, está lleno, está el carro apagado, pues está, es normal que esté así, ¿ok? Cuando prendemos el carro, pues el aire acondicionado trabaja muy bien por un tiempo y después se descarga y pues hay que volverle a poner otra vez, ¿verdad? Hay que volverlo a cargar otra vez. Bueno. Yo ya puse aire, ya puse frión adentro al sistema. Y me vengo aquí en este lugar de aquí y se escucha que está tirando. Por algún lugar se escucha, ¿ok? Pero no veo por dónde sea, ¿ok? Entonces, la manera más fácil de encontrar esto es con una luz UV. Miren, ahí está la luz UV. Entonces, vamos a empezar a buscar por todos lados hasta donde brille con colores, ¿ok? Yo digo que por aquí está tirando, pero no veo por dónde sea. ¿Ok? No veo por dónde sea. Ok, allí se ve que hay una mancha. Miren, ahí está la mancha. Ahí está. Esa es la mancha de que andamos buscando. Ok, vamos a ponerlo aquí. Miren, ahí es donde está tirando. ¿Ok? Allí es donde está tirando. Entonces, por ahí es que está el agujero. Ahí mero, ahí se ve, ahí está, allí se ve, ahí salieron mis dedos también. Ok, bueno, aquí volvemos a pasar otra vez la luz y como podemos ver, allí se ve. Ahora vamos a ver, estar seguros si pasamos el dedo por este lugar. Aquí se siente el aire que está saliendo, se siente el gas que está saliendo en este lugar de aquí. Miren, ahí está el agujero. Eso quiere decir porque es porque el carro trae un detector de liqueo. Miren, ahí está. Así de sencillo es encontrar un problema de estos. Obviamente, pues tienes que tener una luz UV de estas, ¿verdad? No es una luz normal, porque miren, la luz normal es esa. La luz UV, esa es como moradita, ¿ok? Y esa, pues donde quiera que tú vayas a buscar por todas las líneas, pues vas a encontrar Vas a encontrar dónde es que esté tirando. Miren, como podemos ver, ahí en la tapa, pues está tirado, se tiró poquito. Miren, allí se ve que con la luz UV se ve el color verdecito. Y eso es porque, pues está tirando. Quita la luz y desaparece. Lo pones y vuelve a aparecer. Ok, bueno, pues esta es la forma, pues más sencilla, ¿verdad? Que yo utilizo, ¿verdad? Hay formas más profesionales, yo sé, y eso, ¿verdad? Para encontrar este tipo de problemas. Pero esta es la que yo utilizo. Espero a alguien le sirva. Y pues aquí lo que tenemos que hacer es cambiar el condensador por uno nuevo. Y pues vamos a ver cómo se cambian estos condensadores. Ahorita vamos a seguir con el proceso de este video para que, pues, compartirle, ¿verdad? A todos ustedes. Cómo es que yo hago este tipo de trabajos y cómo volver a recargarlo para que siga funcionando bien.